tanto que dije que le iba a traer la pomada a mi mamá, ve. De seguro cuando saqué las cosas allá por estar metiendo estos otros volados, que este hombre como ni la llave me ayudó a sacar siquiera, por estar buscando la llave, allí seguro que yo lo dejé. Dejé la pomada de mi mamá, amor. Amor, te estoy hablando. Deja ese teléfono un ratito vos. Mira, adelantate porque el jefe me está llamando. ¿Qué decís? Adelantate que el jefe me está llamando, te digo. Ay. Y ya vas a empezar vos. Es que te estoy hablando y mi atención me presta vos por venir ahí con ese teléfono. Vaya pues. Ojalá que el jefe sea de ver. Ay, es que yo no sé qué tengo en la cabeza, que si no vengo recordando lo que me han dicho, se me olvida, como que mente camarón tengo yo. No, hombre, qué suerte la mía. Ya viene la Silvita. Es que hoy sí ando con leche. Ay. Hola, Silvita. Hola, Paquito. ¿Qué tal, pues? ¿Qué tal? De novelo, Paquito. ¿Cómo ha crecido? Ah, sí, es que, ¿para dónde va, pues? Ah, por ahí con mi mamá. ¿Y usted? Ay, voy a mi hermana a hacer un mandado. Ah, mire, sí, pues, mamacito, ya va a regresar. Ah, sí. Ay, pero mire, qué chulo le ha puesto usted. Ah, gracias. Todo un muchachón ya, de ver. Tome. Ay, está. Ahí se lo come, ganó su limita. Sí, chulo, muchas gracias. Vaya, vaya allá porque su mamá no se regañaba. Vaya, es que le vaya. Vaya, gracias. ¿Se come el dulce? Sí, Paquito. Vaya. Pues. Sí, sí, mi reina, sí. Mañana salimos donde usted quiera, la voy a llevar donde usted quiera y le voy a comprar lo que usted quiera, pero ahorita ando con mi mamá, pues por el médico, algo. Sí, mi amor, pero no se enoje, no se enoje. No se enoje, yo sé. Júrese que allá va su mujer, mire. Mire, allá va solita, mire. Cállate, si puta. Mire, vaya, apúrese que su mujer lo va a dejar, mire. Sí. Allá lo está esperando. Ya, más rato, te hablo, ¿viste? Apure ese hombre, allá va su mujer solita. Andate, cipote, que estoy ocupado. Estoy ocupado. Ve, apúrese. Maña, la mujer como que no conoce la casa. Ah, ya le voy a decir, oiga. Demasiado este. Con otra mujer estaba hablando y la pobre Silvita, ay. No, hombre, ¿y cómo la trata este? Demasiado hombre, así para qué lo quiere la Silvita. Si se diera cuenta, yo sé que ya lo hubiera dejado, pero... Yo le voy a decir a la Silvita al rato mismo, porque ella cómo va a estar con un hombre así que hay con otra mujer, no hombre, demasiado este. Si la Silvita es tan bonita, pero un día se va a dar cuenta la Silvita. Demasiado. Mira, mujer, que sea la primera y última vez que vos me haces este drama en la calle. Y como vos no te apuras ahí por estar hablando por teléfono. No, pero ¿qué va a decir la gente que vos gritándome de aquí? No, me va a decir que la mujer me penca y a mí, no, no molestes. Llevo ratos esperando. Que te quites a maña. ¿Por qué no te fuiste? Pues, no, total, vos la que querés ir donde tu nana, yo no. Yo por mí en la casa estuviera amaqueándome, mira. Sí, ¿por qué no te vas entonces y no querés ir? Pues me voy, me voy. Pues andate entonces, pero solo déjame pisto para pasar comprando unas cositas a la tienda. Ve, yo no tengo pisto, yo no traje pisto, mira. Qué desgracia con vos. Por gusto tengo marido yo entonces, pues. Siempre que uno te pide, no tenés para uno. Si no vendiera yo mi gallina, te digo que aquí hasta sin blumen anduviera yo. Ah, sin blumen, ¿cómo te ando yo? Y después mira cómo me. Pues cómo mira, me no me queda dar con mis hijos. Y sabes qué, andate ya mejor, andate por la casa. Pues para que voy. Vayas con semejante jeta donde mi mamá y que ella vea la vida que uno lleva, no hombre. Además que esa vieja ni lo quiere a uno. Ah, pues andate pues. Y vos ahí. Andate para la casa. Yo me bolseo para traerle todo. No. Tacaño que te has hecho vos. Andate. Ah, pues sí, ¿quién me dice? Paciencia, ni siquiera tenés para. Andate para la casa. Mira, esta señora no está. Ya, varias gracias, mi mujer, hermano. ¿Te vaya viendo? No puedo. Mira, es cara la que lleva este hombre. De seguro pelearse con la pobre niña Silvita. A ver si no le hizo algo. Pero
desgraciado que no, yo tengo que ir a ver. Ay, no sé por qué he cambiado tanto este Daniel. Si él no era así conmigo. Y hoy no sé. Sí, ¿qué pasó, papito? Ya voy a hacer su mandato. Ah, este es. Sí, pero que no me contestó la señora, mire. Ah. Que vine a ver a, si le pasaba algo con él, que su esposo bravo iba. Ay, sí, Paquito, qué pena con usted que lo vio, pero mira que se molestó conmigo. Mejor le dije que regresara, ¿para qué? Que fuera conmigo así todo bravo de mi mamá. Es que así lo vio con una gran cara de nudo. Viera, Paquito, pero ya mejor me voy porque mire que se me va a hacer tarde y como se fue me va a tocar regresar a mí solita ya. Viera que a mí me da miedo pasar ahí por la montañita de vuelta ya sola. No, hombre, Silvita, mire, vaya sin pena, hombre, yo la puedo ir a esperar más rato ahí en la tarde. Ay, de veras. Sí, vaya sin pena, vaya a ver a mi suegrita. Ay, usted, Paquito, tan pues vaya, sí, vaya a verla. Ah, vaya a verla, sin pena, yo la voy a esperar ahí. Pero de veras, Paquito, así no sí. Tengo pena de regresarme luego. Sí, de verdad, ahí voy a estar, ya va a ver, tipo 5. Para que sí, me dé sí, miedo. Como sabes que ya la montañita es ahora, sí, ya oscuro. Vaya, pues. Pero de veras me sí, viene a esperar, vaya a ver a mi suegra, pues. Ay, ahí me la saluda. Vaya, gracias, Paquito. Bueno, aquí está el caminito, ¿ves? Yo aquí me voy a meter a esperar a Silvita. Ay, puchicambe. ¿Le cuento a Silvita o no le cuento pues lo que oí de hoy del marido? Bueno, yo le voy a contar para que ya no esté con ese hombre y tal vez así me hace caso. Pero, pobrecita también hay con ese hombre y él hablando con otras mujeres, no hombre, y ella es una buena mujer. Ay, pobrecita la Silvita. No, pero yo le voy a contar hoy que venga. Hoy sí le voy a decir ya para que ella salga ya de todo eso, se separe de él y me haga caso. No, hombre, tal vez así sí. No, hombre, sí, yo ya soy todo un hombrecito, me iba por trabajar, no, hombre. Conmigo viviera bien la Silvita, pero por solo que se apure. Porque yo no aguanto esto y no me voy a arrepentir de contarle. Ay, allá viene ya. Pero le digo, no le digo, pues. Ay, Silvita. Ay, Paquito. Silvita, mire que. Veniste, Paquito. Ah, pues sí. Yo pensé que me vas a venir. Ah, yo le dije que sí, imagínate. Con miedo venía yo, ay, que ya se me hizo tarde. Ay, este no, yo le prometí que iba a venir, pues ay, sí. Ay, tan chulo, muchas gracias. Y me saludó a mi suegra. Ay, ya, vámonos, ya mejor. No, este. Espérame, vamos, Silvita, venga. Apúrele, que ya es tarde, Paquito. Ay, Silvita. Ay, Silvita. Apúrele, Paquito, apúrele. No hay que lo regañe. Ay, Silvita, es que... Mire, Silvita, espérame. Mire, yo le quiero contar algo. Yo ya no aguanto esto. Mire, que pasa, que su esposo había quedado allá. Viera que yo lo escuché hablando con otra, haciendo planes para verse mañana, Silvita, mire. ¿El qué, Paquito? ¿Seguro de lo que sí, está diciendo? Sí, seguro, Silvita, y no ve que por eso enojado iba conmigo también, pues le dije que le vaya bien. Cállate que vos me caes mal, me dijo. Ay, Paquito. Ay, mire que hoy que fui donde mi mamá, yo le estuve contando a ella de que pues ya no vivo bien con él. Él ha cambiado tanto conmigo. Y pues ella lo que me aconsejó que si no vivo bien con él, pues que... Mejor me separe con él. Sí, Silvita, deje el hombre y me hace caso a mí. Ay, Paquito. Pues sí. Es que mire, más con esto que usted me está diciendo. No, hombre, la verdad que mejor me voy a separar de él. ¿Y entonces me va a hacer caso? Ay, Paquito. Pues sí, que mire que yo puedo trabajar. Mire que usted está muy chiquito para mí. No, pero mire, yo puedo trabajar, mire. Yo salgo a trabajar, ya la puedo mantener, Silvita. Mire, vamos a hacer algo, Paquito. Ajá. Le prometo que yo lo voy a esperar. Prométame. Se lo prometo, Paquito, sí. Se lo prometo. Vámonos, pues, mire, vámonos ya, porque de seguro usted escondía de su mamá. No, no se preocupe. No, no se preocupe.